Bien. Buenas tardes jóvenes. En esta oportunidad vamos a iniciar el último tema del curso que está relacionado con el punto de conflicto de leyes en el espacio. Este tema lo vamos a dividir en dos sesiones. La de hoy sería la primera parte, la del día jueves. La segunda parte del tema. Hemos visto que estos temas de conflicto de leyes Siempre existe un problema con el ámbito de validez de la norma jurídica. En conflictos de leyes en el tiempo, lo que está en, estaba en problema es el ámbito temporal de validez de la norma jurídica. O sea, el tiempo de la vigencia en que la norma jurídica es de observancia obligatoria. En esta oportunidad vamos a iniciar el tema de conflictos de leyes en el espacio. Y aquí lo que vamos a tener en conflicto es el ámbito de validez espacial de la norma jurídica, es decir, el ámbito de la te territorialidad en que la norma jurídica es de observancia obligatoria, o sea, el área geográfica, el espacio físico, en donde la norma jurídica va a surtir sus efectos en determinado estado o territorio. Y puede, esta trata, trata también de solucionar los problemas de las normas jurídicas de carácter extraterritorial. Estos conflictos de leyes en el espacio son ampliamente desarrollados en el pensum de la carrera, tanto en el curso de Derecho Internacional Público como en el curso de Derecho Internacional Privado, que son asignaturas que ustedes van a recibir ya a finalizar su pensum de estudios dentro de la carrera. Dentro de lo que es el programa del curso de introducción al derecho 2, se encuentra establecido para darle una referencia de la importancia de la aplicación de las normas jurídicas en su espacio, tanto territorial como extraterritorial. Y eso ustedes lo van a ampliar en asignaturas específicas dentro del pensum de la carrera. ¿Cuándo surge un conflicto de ley en el espacio? Este conflicto de ley en el espacio se da cuando dos normas jurídicas a priori, es decir, dos normas jurídicas en principio pertenecientes a diferentes estados, son, quieren ser aplicables a un caso concreto. Aquí estamos viendo que son dos normas jurídicas o legislaciones jurídicas de diferentes estados que tratan de solucionar un caso puesto a su conocimiento para poder aplicar qué ley de estado debe aplicarse, la del estado A o la ley del estado B. Y aquí cuando surge el conflicto de ley en el espacio. Estamos viendo la territorialidad. Y la extraterritorialidad de observancia de la norma jurídica. Es decir, reitero, que el conflicto que se está suscitando es dentro del ámbito espacial de la norma jurídica. En ese sentido, García Magnes dice que el problema de determinar la vigencia del ámbito espacial de la ley es en relación a poder encontrar soluciones concretas de preceptos legales que pueden entrar en conflicto entre diferentes estados, en lo cual lógicamente los seres humanos, las personas, van a provocar la situación en relación a la aplicación, que sea de su propia ley de origen o la ley del estado en la cual puedan estar y que pueda generar ese conflicto o puede ser también una persona extranjera dentro de otro territorio nacional. Vamos a ver un ejemplo claro de conflicto de ley en el espacio. En estos problemas de técnica jurídica, vamos a entender prácticamente la relación esta del problema real de los conflictos de leyes en el espacio para solucionar un caso concreto puesto al conocimiento de la autoridad. Y miremos este. Peter, de 18 años, dice, de nacionalidad estadounidense, desea contraer matrimonio civil con Sandra, de nacionalidad guatemalteca. Sandra tiene 18 años, pero de acuerdo con la legislación estadounidense, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. ¿Qué ley debería de aplicarse si desea contraer matrimonio en la ciudad de Guatemala? Estamos viendo que Peter desea contraer matrimonio civil en la ciudad de Guatemala. Peter tiene 18 años y de conformidad con la ley de Estados Unidos, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. Pero Sandra, de nacionalidad guatemalteca, tiene 18 años y de conformidad con nuestra ley civil, tiene la plena capacidad civil de ejercicio para contraer ese matrimonio civil. Qué le vamos a aplicar aquí? O se podrá celebrar el matrimonio civil entre Peter estadounidense y Sandra de nacionalidad guatemalteca en la ciudad de Guatemala. Algunos podrán decir que no puede celebrarse el matrimonio porque Peter tiene 21 años y en su país de origen es menor de edad. Ese tipo de conflictos, de problemas de ley en el espacio cuando no normas jurídicas de diferentes estados, a priori, quieren resolver o hacer aplicable a un caso concreto, esto lo soluciona este tipo de técnica jurídica de conflictos de leyes en el espacio. Déjenme adelantarle que conforme el derecho internacional, esto ya se, ya se solucionó. Y bajo el principio que ustedes van a ver en la, en el, en la segunda parte de conflictos de leyes en el espacio del locus Regic actum que es un principio de derecho internacional el matrimonio civil entre Peter de 18 años y Sandra nacional guatemalteca de 21 años si sí puede celebrarse bajo las leyes guatemaltecas porque la, con las leyes del domicilio en la cual se celebran los actos son las que prevalecen en ese sentido el matrimonio de Peter no obstante ser de 18 años y en Estados Unidos ser de 21 años de edad Prácticamente en Guatemala es válido la celebración de matrimonio y también válido para la celebración de matrimonio de Peter. Los efectos jurídicos son correctos aplicando la ley guatemalteca bajo esta ley del derecho derecho internacional público. Otro ejemplo que podemos dar de conflictos de leyes en el, es, en el espacio nos da también el tratadista Eduardo García de y vamos a leerla. Dice: Una persona ciudadana italiana. Propietaria, dice, de bienes situados en Francia, otorga su testamento en Alemania, instituye heredera a una persona de ciudadanía suiza y muere en Inglaterra. Surge entonces el problema de saber si la sucesión testamentaria, dice, debe regirse por la ley del Estado en la cual pertenece el testador o por el país en que los bienes se hayan ubicado o por el lugar en que se hizo el testamento. O por el estado en que pertenece el heredero. Por lo cual, ¿a qué ley hay que prácticamente realizar en la muerte del testador? Este conflicto que estamos viendo entre diferentes estados: que hay una persona que es de ciudadana italiana, que fue propietaria de, de bienes en Italia, muere en Francia, otorga su testamento en Alemania e instituye como heredera a una persona de nacionalidad suiza vemos que hay diferentes estados involucrados en esta circunstancia y qué ley la que debería de aplicarse para la solución de, de la solución válida de ese testamento y cuál es la que debe prevalecer pues estos, estos problemas de conflicto de leyes en el espacio no nos otorga también la solución de los principios del derecho internacional Orientados a la solución de los conflictos de leyes en el espacio. Y déjenme decirles que, conforme al derecho internacional, la ley que debe prevalecer para radicar y hacer válido el testamento y tomar posesión de los bienes es la ley en donde se encuentran ubicados los bienes. Es decir, que el testamento tendría que hacerse valer en Italia, porque en Italia se encuentran ubicados los bienes que dejó el testador en calidad de herencia, aunque el mismo lo haya otorgado otra persona de diferente nacionalidad, aunque el mismo haya celebrado el testamento en otro país, diferentemente, la ley donde están ubicados los bienes inmuebles es la que rige para la aplicación de la posesión de la herencia y la erradicación del testamento. Todos esos ejemplos que hemos visto son problemas de conflicto de leyes en el espacio. Y hemos visto cómo normas de diferentes estados en principio quieren tomar relevancia y tomar aplicación de la solución de un caso concreto. Esto pudo haber generado muchos conflictos anteriormente entre estados, entre naciones. Pero a raíz de esas circunstancias, los estados se reunieron. Y crearon un código de derecho internacional que soluciona los conflictos de leyes en el espacio y que trata la manera de armonizar la ley de diferentes estados para solucionar cuál ley debe de prevalecer en la aplicación de estos conflictos. Por eso, ustedes reitero: en el último año de su carrera, ustedes van a tener dos cursos, dos asignaturas muy importantes. El curso de Derecho Internacional Público y el curso de Derecho Internacional Privado. Los profesores especialistas en esta materia le explicarán toda esta gama de principios que le estoy anunciando y problemas que le estoy indicando para que ustedes puedan aplicar leyes internacionales con las leyes guatemaltecas para la solución de el tema que estaremos tratando hoy: conflicto de leyes en el espacio. Y reitero, cuando el ámbito espacial de validez de la norma jurídica está en conflicto, o sea, el ámbito de aplicación geográfica, el espacio físico territorial o extraterritorial de aplicación de normas jurídicas a casos concretos. Como estamos viendo prácticamente este tema, vamos a hablar y reiterar nuevamente del punto del ámbito de validez de la norma jurídica. Este tema ustedes se recordarán lo, que lo vimos en el curso de introducción al derecho 1, pero es importante que lo volvamos a reiterar para refrescar esos conocimientos y tener la observancia de los temas que estamos tratando en esta circunstancia. Existen diferentes ámbitos de validez de la norma jurídica, ustedes se recordarán: está el ámbito espacial, el ámbito personal, el ámbito material y el ámbito temporal. Reiteremos nuevamente en qué consiste el ámbito espacial de validez de la norma jurídica. E indica que la, la norma jurídica tiene validez y es obligatoria, obligatoria solamente dentro de un determinado territorio. Ese es su ámbito espacial. Dimos como ejemplo, ejemplo, el ámbito espacial de validez de la norma jurídica dentro de la República de Guatemala, el departamento de Quetzaltenango, etcétera. O sea, cuando se refiere al ámbito espacial, nos estamos refiriendo al área o al espacio geográfico de territorio donde la norma jurídica va a ser de observancia obligatoria. El segundo ámbito de validez de la norma jurídica constituye su ámbito personal. Este se manifiesta cuando la norma jurídica determina a los sujetos a las que va dirigida, concediendo derechos e imponiendo obligaciones. Ejemplo... Patronos, trabajadores, contratantes, extranjeros, arrendatario, arrendatante, arrendante, etc. Ese es el ámbito personal, aquel que va dirigido a los sujetos de la relación jurídica que va a imponer, conceder derechos e imponer obligaciones. El tercer ámbito de validez de la norma jurídica constituye su ámbito material la rama o la materia del derecho que se va a aplicar. La norma jurídica en el ámbito material de validez de la norma de de la misma se manifiesta en su aplicación a determinados hechos o actos. Entre estos, derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho notarial, etc. Vemos que en el ámbito de validez material de la norma jurídica, lo que va a determinar si este ámbito de validez es la aplicación de qué norma, de qué derecho va a ser aplicada a hechos o actos concretos. Si el ámbito material va a ser de materia civil, si el ámbito material va a ser de materia laboral, si el ámbito de validez material va a ser en materia penal, etcétera. Ese constituye su ámbito material. Y por último tenemos el ámbito temporal de validez de las normas jurídicas. Y ese se refiere a la vigencia o el lapso de tiempo en el cual la norma jurídica es de observancia obligatoria. Y recordemos que la observancia obligatoria de la vigencia de la ley puede ser determinada e indeterminada. Y esto lo vimos ampliamente cuando vimos la vigencia de la ley como un problema de solución de técnica jurídica. Pues bien, hemos ya estructurado y recordado estos ámbitos de validez de las normas jurídicas. A continuación... Analicemos qué causas son las que generan los conflictos de leyes en el espacio. Existen dos causas que pueden generarnos esos conflictos de leyes en el espacio. Y estas son, uno, la naturaleza sociable y cosmopolita del hombre. Y dos, la variedad legislativa y de estados. Analicemos la primer causa que puede generar el conflicto de ley en el espacio. Nos referimos a la naturaleza sociable y cosmopolita del ser humano o del hombre. Todos sabemos que el ser humano es su, pues su naturaleza es un ser social. En el proceso de producción de su vida social, su existencia de establecer relaciones humanas con otro grupo de seres humanos, esto puede generar una diversidad de conflictos, tanto a nivel de su propio estado como a nivel fuera de las fronteras de su propio estado, con personas lógicamente extranjeras. El ser humano se desplaza en toda la tierra y, por diversos motivos, hacen establecer relaciones humanas en diferentes países, al lugar del origen donde puede ser el ser humano o la persona. Y como consecuencia de ese desplazamiento de su relación social del ser humano, establece todo tipo de vínculos con otras personas. Puede entrar en contacto con otras legislaciones de otros estados y esto puede ser motivo de provocar variados problemas, lógicamente, de carácter jurídico. Como por ejemplo, la validez de determinados derechos adquiridos en otro territorio. En, en, con los que él relaciona con su país de origen, la validez de resoluciones judiciales, la validez de actos, la validez de contratos que pretenden hacerse valer en otro estado, problemas de capacidad civil, como las de capacidad de civil de ejercicio, entre otros. Esto, todo ese tipo de problemas de relaciones que se dan el ser humano al desplazarse en diferentes ámbitos de la tierra puede generar estos conflictos de ley en el espacio. Y esta es la primera causa que analizamos y explicamos, que es por su naturaleza sociable y cosmopolita del ser humano o del hombre. La segunda causa que puede generar conflicto de leyes en el espacio es la variedad legislativa y de estados. Recordemos que cada estado tiene su propio ordenamiento jurídico vigente que regula la vida y la relación social de los seres humanos dentro de determinado territorio. Esto en sus relaciones sociales está en consonancia con esencia de la regulación de conductas de cada estado. Esto va relacionado con los ideales, con los valores y los intereses que pueden prevalecer en un estado, en un tiempo histórico y un lugar determinado. Y estas relaciones del estado en sus regulaciones de legales pueden analizarse desde el aspecto político, económico, social y cultural y a esto se pueden unir factores étnicos, geográficos y, y climáticos que crean una forma diferente de regular conductas humanas en las legislaciones de cada estado con, con relación a otros estados. Estas características que determinan cada sociedad hacen que las legislaciones sean diversas en su forma de regular comportamientos humanos. Esto, por ejemplo, miremos el matrimonio. Cada estado rige de una forma diferente el matrimonio civil. Tenemos que mientras unos estados dan validez al matrimonio civil, otros estados aceptan única y exclusivamente el religioso. Y otros exigen ambos, matrimonio civil y matrimonio religioso. También tenemos el, la situación del divorcio. Otros estados aceptan el divorcio y otros estados no permiten el divorcio. Y únicamente aceptan la separación conforme a su regulación legal. Por el, ese sentido, el, que hemos visto como ejemplos, no existe también un criterio uniforme. Para determinar a qué edad se alcanza la capacidad de ejercicio. Como vimos en el caso de la legislación estadounidense, que la capacidad de ejercicio, es decir, la capacidad civil, se adquiere a los 21 años. Y aquí, conforme nuestra legislación guatemalteca, esta capacidad civil o de ejercicio se adquiere a los 18 años. Pues estas son las dos partes muy importantes que generan estos famosos conflictos de leyes en el espacio. Hasta este punto vamos a determinar la primera parte de conflictos de leyes en el espacio y los principios rectores del derecho internacional orientados a la solución de estos conflictos de leyes en el espacio los vamos a ver el día jueves en la segunda parte del tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, joven, vamos a... Iniciar a la fase de, de costumbre de preguntas, dudas que ustedes tengan sobre el tema tratado en esta jornada y los dejo en el uso de la palabra. licenciado, solo una consulta por ejemplo, como estábamos hablando sobre los tratados internacionales estos también pueden ser aplicados en, como con el tema pasado, que estábamos hablando de, de una interpretación que, que nos permite poder retroceder lo, o tener una retroactividad y mezclarlo con el conflicto de, de leyes en el espacio, tener ambos digamos en una situación muy que, que necesitemos resolver y... Si me está hablando de conflictos de leyes en el espacio, pueden ser tratados internacionales, pero no son tratados internacionales en relación, puede ser, en este sentido podrían ser tratados internacionales de, por ejemplo, los tratados de extradición que surgen entre estados para trasladar personas que han cometido delitos penales a otros estados bajo disposiciones. Y principios reguladores de ese tratado internacional. Pero también aquí conjuegan los tratados en, de, en materia de derechos humanos, que es en relación a la materia de extradición. Aquí tenemos, eh, lógicamente, estos se entran, estos tratados pueden entrar dentro de los conflictos de leyes en el espacio, pero son acuerdos que suscitan entre, entre estados e eh, entre naciones. Pero también existe en este tema que estamos analizando. De, de conflictos de leyes en el espacio, un código de derecho internacional, o sea que es una ley que fue prácticamente ratificada por Estados. Le voy a hablar del código de derecho internacional que rige para América. En La Habana, en, en el año de 1929, por estos conflictos de interpretación de leyes de cada Estado, que no encontraban cómo solucionar. ¿Qué ley aplicarse? ¿La ley del Estado Nacional o la ley del Estado Extranjero? Los Estados Americanos se reunieron en Habana, Cuba, en 1929. Y se reunieron en ese sentido para crear normas y principios de derecho internacional para regular estos problemas de conflictos de interpretaciones de leyes en cada Estado. Y surge el Código del Derecho Internacional. ¿Qué? fija las normas y los principios rectores de qué norma debe de aplicarse para la solución de diferentes conflictos que puedan surgir entre los estados. O sea que actualmente existe un código válido para los estados en donde existen los principios y los elementos necesarios y los procedimientos específicos que nos van a señalar cómo debemos resolver un conflicto de ley en el espacio. ¿Y qué ley debe aplicarse cuando se dé este conflicto? ¿Si la ley del estado A o la ley del estado B? Y esos principios del derecho eh, internacional, que están en este código de derecho internacional, son los principios rectores de los conflictos de leyes en el espacio. Por eso les reitero que ustedes en el, en, al finalizar, casi finalizando el pensum de su carrera, van a recibir dos asignaturas dentro de su pensum de estudios. Es una asignatura de derecho internacional público y otra es la asignatura de derecho internacional privado. ¿Qué es lo que le van a enseñar los profesores especialistas en esta materia? ¿Cómo resolver conflictos de leyes en el espacio? ¿Cómo resolver y aplicar normas jurídicas de un Estado con otro Estado? ¿Cómo aplicar la legislación guatemalteca con otra, con otra legislación de otro Estado? Toda esa forma de solucionar esos conflictos. Ustedes van a recibir ampliamente esa, 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 ese procedimiento de aprendizaje y de enseñanza que sus profesores les van a orientar para solucionar todos estos conflictos porque lógicamente ustedes, como están al final de la carrera de esas asignaturas, ya van a tener el conocimiento amplio de lo que es el derecho en diferentes materias y en sus campos de acción. ¿Estamos, Wendy? Silenciado, gracias. Ale, eh, Yasmín, escucho. Lucía. Buenas noches, licenciado. Eh, sí. Perdón, es una consulta. Con esto, las leyes del espacio también aplica eh, cuando hay demandas de manutención y el esposo está en Estados Unidos, supongamos, y la mujer en Guatemala y ellos ya no siguieron eh, haciendo el pago de, de alimentación. Sí. Existen ejecutorias, se llaman ejecutorias de sentencias extranjeras. También nos solucionan los conflictos de leyes en, en el espacio. Usted puede hacer, hacer valer una ejecución de, su de una sentencia de Guatemala en Estados Unidos bajo los procedimientos que indica el Código de Derecho Internacional. Entonces, una corte en este Estados Unidos solo va a, a, a requerir el cumplimiento de esa ejecución de la sentencia a la persona que debe pensiones alimenticias aquí en Guatemala, ejecutarlas y trasladarlas a las pensiones para Guatemala. Eso es lo que fija también. Gracias, licencia. Muy bien. Alexandra Galvez dice cuando alguien quiere un divorcio por un cónyuge en está en otro país, le hacen llegar la notificación que ley aplican la del país donde fue emitido el divorcio, o dan opción de elegir a qué ley inclinarse, por ejemplo, que sea en otro país de América. Aquí la ley que se aplica es la ley del estado en donde se ejecutó o se emitió la sentencia de divorcio, bajo el principio, bajo el principio que se denomina Lex Fori, la ley del fuero, que dice que todos los procesos jurisdiccionales que deben regirse por la ley del Estado en que se diligencian o se ventilan, es decir, donde se va a ejercitar la acción. En ese sentido, la ley que se debe aplicar es la ley del país donde se ejecutó la sentencia de divorcio y la únicamente, si está en otro país, deberá únicamente solicitarse para su notificación y para que surta los efectos jurídicos del divorcio. Es la ley donde se entabla la demanda, Alejandra Galvez. Francisco. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Por, por ejemplo, cualquiera de los dos casos que mencionaron las compañeras, si la persona acusada en este caso fuera ilegal en el país, ¿no le afecta a la persona que está en otro país esta demanda? ¿Usted me está hablando cuando la persona cometió un, de, un delito en el país de origen? No, por ejemplo, que una persona tuviera la demanda de la manutención, pero esta persona se fue a Estados Unidos y allá ya no cumplió con su obligación, que esta persona es ilegal allá, no le afecta la demanda de, de la manutención aquí, que, que la corte lo vaya a citar allá. No, ahí no lo pueden citar porque no, no está legalmente en el país. Lo que sí le va a afectar es que cuando la persona sea trasladada a Guatemala y esta demanda ya esté ejecutor, ejecutorial, solo le notifiquen la ejecutoria de la, de la sentencia y le den el requerimiento de plazo para que pague la pensión. En caso de no pagar la pensión en tiempo y el plazo que la ley establece, se le certificará lo conducente. A, al Ministerio Público por negación de asistencia económica, que es constitutivo de delito, y ahí tendrá que solventar su situación jurídica para ver si paga y si no tendrá que cumplir una condena que establece el Código Penal. Muy bien, gracias, Nick. Gracias, Vile. Cristina, eh, Karen, escucho Karen. Después miramos ah, acá. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Sí. En el caso de que, la, de que la persona que solicita el divorcio, ellos se casaron aquí en Guatemala, entonces tendría que ser conforme la ley de aquí, o cómo se podría aplicar así eh, si la, la persona ley, definitivamente no quiere venir. La ley de, eh, se aplica la ley guatemalteca y esa se hace la ejecutoria bajo los procedimientos legales de la ley guatemalteca y con los procedimientos que se hacen. De, de paso de ley de, de toda esa documentación para que se le notifique la sentencia de divorcio y se ejecute en Estados Unidos, pero la ley que rige es la ley guatemalteca. Gracias, licenciado. No, Cristina nos dice: entonces, siguiendo en que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo delito, entonces a un narcotraficante que paga una sentencia aquí en Guatemala. Y los extraditan a Estados Unidos con cargos similares, lo están culpando dos veces. ¿Eso sería un conflicto de ley en el espacio? Bueno, me está hablando, Cristina Vázquez me está hablando de un caso de, de conflicto de leyes penales internacionales. El delito de narcotráfico es un delito de trascendencia internacional. Y tiene diferentes aristas y diferentes circunstancias. Porque aquí se le pudo ver. Se le pudo haber ligado un proceso por el traslado de droga al Estado de Guatemala, que es únicamente puede ser que el Estado de Guatemala solo ha sido el puente para trasladar, tras terminar la droga en su destino, que es en Estados Unidos. Si aquí en Guatemala, ese traslado de droga afectó las leyes penales guatemaltecas, como puede haber sido que haya utilizado el dinero para lavado del mismo de esos ilícitos, o que de esos ilícitos también se hayan distribuido en territorio nacional, tendrá que cumplir la sentencia guatemalteca, en primero, y después trasladarla en su extradición a Estados Unidos para que cumpla otra condena. ¿Por qué motivo? Porque aquí cometió un delito, pero el efecto final de la venta de, ese, de, ese, de esa droga fue en otro país. Que es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sí puede juzgar nuevamente a esta persona por la comisión de, eh, de otro hecho delictivo cometido dentro de su territorio. Y no se estaría prácticamente condenando por dos, dos delitos de igual manera, porque estos delitos de acción son diferentes. Uno puede ser por el tráfico de drogas en el territorio. Y otro por su consumo final en el territorio estadounidense, que son dos tipos de tipificaciones jurídicas diferentes. Entonces, aquí los tratados de extradición suscritos por Guatemala. Me estoy hablando directamente con Estados Unidos. Esos principios regulan en la forma de proceder a la aplicación de condenas tanto en el país de origen como Guatemala, como en su país de destino. Entonces, sí es permisible que sea, pueda cumplir dos condenas por delitos diferentes. ¿Cómo soluciona el problema? De Cristina, que es un conflicto de ley en el espacio, pero aquí lo que priva son los tratados internacionales en materia de extradición, que ustedes dominarán también ampliamente en el curso de Derecho Penal 2. Cristina, es que uno va a ser tráfico ilegal y el otro va a ser consumo, porque el consumo de las drogas, el consumo de las drogas. Recuerden que el tráfico de, la, de del narcotráfico son diferentes las comisiones de delito. El trasiego y el consumo son dos cosas diferentes, el destino de acción, porque el destino de acción va a ser el consumo y el lavado del dinero de la droga. Son diferentes acciones que cada país debe de regular conforme a su legislación. Porque aquí solo es un es un tráfico de paso pero el otro es un tráfico de destino final de consumo, que son dos acciones diferentes en comisión de la ley de narcotráfico a nivel internacional. Y eso usted lo va a ver ampliamente, su profesor de derecho penal se lo va a explicar claramente, porque la, los delitos de narcotráfico tienen una variedad distinta de su interpretación y aplicación. Licenciado, solo una consulta sí, Con los ámbitos de validez en el ámbito temporal, a, aplicándolos a, a el tema como tal, si sí. existen algún tipo que solo se aplica por, por una ¿cómo le diríamos? por una norma pero que sea de vigencia determinada, eh, es decir, yo me puedo, si, si mi caso se, se convierte durante el periodo en el cual tenía una temporalidad de la ley o el tratado como tal y posteriormente, pues yo ya, ya pasé ese periodo, ya dejó de, de estar vigente, no hay otra nueva norma o algo, sí puedo hacer como la retroactividad de, de, de ese tratado o ajustarme a, a, a él, a otro, ¿verdad? Aunque no los, trat si los, tra los tratados no son, eh, los tratados son de vigencia indefinida, Wendy. Los tratados siempre van a ser de vigencia indefinida entre, entre estados. No van a ser temporales por un determinado plazo tiempo. Porque la temporalidad únicamente se da dentro, de, dentro del país. Le voy a indicar un caso que pasó hace muchos años en Guatemala. De la muerte de, de, de un problema que se dio entre empresarios. Eh, está la familia con Bierman y, y la familia. No se me viene el nombre de los de los de las otras familias, pero hubo un, hubo un, homi, hubo un homicidio. A, a, a los convierman los detuvieron por el, por el homicidio de estas personas, estaban cumpliendo una condena. En aquel entonces, el Congreso de la República decretó una, una ley de amnistía temporal, que solo duró prácticamente tres días, pero esa ley iba dirigida únicamente a que salieran. En la familia, con, estos conviervan de, de prisión, aplicándole la retroactividad de la ley. Y después de esos días que se le aplicó la retroactividad de la ley, dejó de surtir efecto su vigencia. Entonces, aquí se vio prácticamente, lógicamente, una manipulación de la ley por parte de, de, del Congreso de la República de esa época, en que su tipo temporal fue de pocos días para que los tribunales de justicia le aplicaran la retroactividad de la ley por la temporalidad, como usted dice, y pasado ese tiempo se dejó sin efecto la ley. Pero fue un caso muy especial que fue de mucha notoria crítica por mucho tiempo, por esta circunstancia, de la forma en que el Congreso hizo un mecanismo de burla al, proceso, al procedimiento penal guatemalteco para beneficiar únicamente a unas personas por el delito de homicidio. Ok, entonces solo aplicaría para territorio y no tanto para tratados, sino que esos quedan indefinidos, ¿verdad? Ajá, exactamente, porque eh, para, para las cuestiones de retroactividad es únicamente territorial, porque recuerden que esta es de la vigencia del ámbito temporal de validez de la norma jurídica, o sea, conflictos de leyes en el tiempo. Aparte, son los conflictos de leyes en el espacio para la aplicación de leyes entre diferentes estados. Okay, gracias, Lindia. Cristina dice que se refiere a la expresión verbigracia. La palabra verbigracia quiere decir cuando usted hace una relación entre diferentes cosas, objetos o circunstancias. Es decir, verbigracia, en pocas palabras, significa la expresión entre estos, entre otros, o entre los mismos tenemos. Esos tres significados entre estos, entre otros, y entre los mismos tenemos, es el sinónimo de la expresión técnica de la palabra verbigracia. Cuando usted hace referencia o relación con cosas, objetos o materias. Roberto Alexander indica, en el caso de un testamento que dejó un familiar extranjero y el heredero es de un país, la ley que se aplica, si son los bienes, recuérdense, que aquí hay un principio, de la, es el principio de la sitae es un principio en latín, sitae que es el lugar donde se encuentran ubicados los bienes, rige la ley donde se encuentran ubicados esos bienes. O sea, si en el testamento se establecieron bienes que se encontraban en el te territorio guatemalteco, la ley... Que se debe aplicar en la ley guatemalteca, bajo el principio internacional en latín de la lex lex Recitae, El lugar donde se encuentran ubicados los bienes, los bienes es la que se rige para la solución de esa circunstancia. Entonces quiere decir que ese testamento te tiene que hacer valer aquí en el territorio guatemalteco para poner, tomar posesión de esos bienes, sean muebles e, o inmuebles. Sí, y, y solo otra pregunta. ¿Hay alguna ley que, por ejemplo, no permita que o alguna otra ciudad en la cual pues sea excepción de algún tratado internacional? ¿Alguna otra ciudad? Eh, no le, le Ajá, de la el última trato, parte. ¿Alguna ley, país en donde no se apliquen tratados internacionales y que solo se tiene que aplicar nuestra normativa, tal como es en nuestro país? Sí existen países que no permiten tratados porque no los han ratificados por ejemplo los, pa la, los países socialistas eh, no permiten la aplicación de tratados internacionales los países islámicos tampoco los países de corte socialista tampoco han eliminado muchos tratados internacionales porque no desean que se aplique la ext extraterritorialidad de la ley de normas de normas de normas de otros estados a sus estados y han prácticamente rescindido de tratados internacionales, por ejemplo, que los tratados internacionales, recuerden que al final son acuerdos entre varios o diferentes estados, y si ese acuerdo no se da, no se no obliga al estado que tiene la persona de trasladarlo, porque no existe un acuerdo o una ley que les obligue a hacer efectiva esa extradición, en el campo de lo que le digo, que estamos hablando de extradición o otros tratados que podrían ser de otros campos de acción. ¿En qué se basa el Congreso en poder dar amnistía? Miren que los, los problemas de amnistía son acuerdos de carácter político, acuerdos por las circunstancias prevalecientes en, en el momento histórico de un Estado, se pueden dar los problemas de amnistía, pero por lo general es por circunstancias políticas en el momento en el cual se están otorgando. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, si no tenemos más preguntas o dudas, damos por terminada la clase de esta jornada, jóvenes. Y como les reitero, el próximo jueves terminaremos con estos principios rectores para que ustedes tengan más amplio del tema de conflictos de leyes en el espacio, que son principios del derecho internacional que nos van a orientar a solucionar estos conflictos de leyes en el espacio, y ahí se les va a dejar más de dudas cómo debe qué ley la que debe aplicarse, porque son principios de carácter internacional. Entonces les deseo una feliz noche, jóvenes. Nos vemos en la, el próximo jueves con ustedes.